El anuncio del ministro del Interior, Vicente Romero, de dotar a la provincia de Trujillo de otros 150 policías más para la lucha contra la delincuencia, fue cuestionado por el alcalde de la provincia, Elidio Espinosa, quien sostuvo que esto no garantiza la disminución de la inseguridad ciudadana. Ha dicho el señor ministro de que 150 policías deben llegar en los próximos días. No es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Y qué bueno, yo saludo que la primera medida que haya hecho es que se evite el uso de celulares dentro de la jornada de servicio. Pero eso no basta. Yo creo que quien ingresa al sector público tiene que ingresar con mística de trabajo. El burgomaestre deslindó de la situación de inseguridad que se vive en la provincia de Trujillo y aseguró que los hechos de violencia se registran mayormente en los distritos. Finalmente ocurren en la provincia de Trujillo, ¿no? Por supuesto, pero por jurisdicciones. Recordemos que el Distrito de la Esperanza tiene su módulo de justicia, tiene sus propias autoridades, elegidas por mandato popular. Son 12 años que tiene un alcalde que está en el distrito. La fiscalía está en un módulo, el Poder Judicial está en un módulo. Las fuerzas del orden tienen su área de responsabilidad, como se tiene en la ciudad de Trujillo. En el porvenir, en este caso, por ejemplo, estamos... Lo dicho por la autoridad difiere de los hechos ocurridos hace pocos días, como el asesinato de dos personas a pocas cuadras del centro histórico de Trujillo, el asalto al microbús que acabó con un policía herido, que se produjo también en la urbanización San Isidro, y la ola de asaltos a tiendas que se registran en los territorios vecinales de esta ciudad. Espinosa Quispe también criticó la corrupción interna en la Policía Nacional y sostuvo que esto no permite acabar con la delincuencia. Bueno, ya serán las instancias en ese momento que tendrán que replantear el sistema educativo, porque de remuneración no se pueden quejar. Lo ha dicho muy claramente, que un efectivo policial que sale de la escuela se está acercando a los $1,000. Creo que si antes era el problema económico, pues ahora ese tema está saldado.